Existe un oficio en medio de la sociedad con respecto a la cría y cuidado de animales. Este es el oficio de ser pastor. El pastor es la persona encargada de criar, guiar y cuidar al ganado al aire libre, en especial a las ovejas. Algunas de las funciones principales de los pastores son ponerle nombre a las ovejas, ya que si el rebaño es muy grande, el pastor debe tener cuidado y atención de cada una de las ovejas y al ponerle nombre podrá conocer las características individuales de cada una. Otras de las funciones que el pastor tiene es guiar a las ovejas, caminando delante de ellas para generarles protección frente a cualquier ataque por parte de animales feroces. Otra función es estar pendiente de las necesidades que tiene la oveja, ya que cada una de ellas debe comer al día aproximadamente la décima parte de su peso, por lo cual el pastor se asegura de que la oveja tenga acceso a pasto de buena calidad y pueda regular la cantidad que debe comer. Otra función importante es no permitir a las ovejas que se salgan del rebaño, ya que esto puede suceder si la oveja camina por sí misma sin ningún tipo de dirección. Por eso es importante que el pastor esté siempre muy cerca de la oveja. Pero lo más fascinante de este oficio es poder ver la tranquilidad y confianza con la que la oveja puede vivir bajo el cuidado del pastor, ya que el pastor es el que está a cargo de todo lo que ella puede llegar a necesitar, y la oveja lo sabe muy bien. Aún en sus peores decisiones, al querer salirse del rebaño o no querer comer lo suficiente, la oveja tendrá la seguridad de que el pastor cuida de ella y protege su vida a como dé lugar. Y con Dios no es diferente. El Salmo 23 nos habla de cómo Dios es nuestro pastor y es el encargado de darnos todo lo que necesitamos. Cómo, movido por su amor, nos puede llevar a verdes pastos y darnos descanso aún en nuestros momentos más difíciles. Cómo nos conduce a los arroyos más tranquilos para que saciemos nuestra sed y a través de todos estos cuidados renueva nuestras fuerzas y nos guía por el camino correcto. Dios es el mejor de los pastores y evidentemente ofrece para nuestra vida un cuidado excepcional con el que podremos estar a salvo en sus manos sin que nada nos pueda pasar. Pero el Salmo 23 termina diciendo que la bondad y el amor inagotable de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida, siempre y cuando vivamos en su casa para siempre. Así que la decisión nuevamente está en nuestro lado. Decidir vivir una vida todos los días, un día a la vez, tomados de su mano, entregándole nuestras decisiones, sentimientos y emociones, hará que podamos descansar en las manos del mejor pastor.